guys, my name is Maddie. This is my baby sister, Gigi. My name is Maddie, the oldest sister, and Grandma's gonna come right now with the delicious recipe that you need to see. Don't go nowhere because Grandma's gonna come right now, and then my sister's gonna say everything else. Don't go nowhere because my grandma's coming right now. Bye! Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a la cocina de Leti. Una vez más, señores, bienvenidos a la cocina de Leti. Hoy tenemos una receta riquísima. Hoy vamos a hacer un fettuccine alfredo, una versión a mi manera, pero va a ser un fettuccine alfredo picoso. Claro, para los que les gusta el chile como a nosotros y les gusta mucho la comida picosa. Y el que no le gusta, pues nada más quitan los chiles serranos y van a tener un delicioso fettuccine alfredo a mi manera, señores. Ya regreso con ustedes para enseñarles todos los ingredientes que vamos a usar para esta receta. Bye bye. Miren, mujeres, estos son los deliciosos todos los ingredientes. Vamos, a mí me gusta este tipo de pasta, ¿verdad? Pero si ustedes quieren usar el fideo tradicional, pues adelante, amigas. Yo ya tengo hirviendo mi agua para poner esto a hervir. So, inmediatamente con un chorrito de una pizca de sal y un chorrito de aceite se va a nuestro sartén. Tenemos este queso parmesán, tenemos un poco de ranch, lo que usamos para ensaladas. Vamos a usar un poco de ranch para esta receta. Vamos a usar también leche, una taza de leche, crema agria con un poco de pimienta negra, unos chiles rellenos, amigas, ok. Opcional, si no le gustan los chiles, también los pueden dejar. Una media cebollita y vamos a usar también una barrita de queso crema, queso fresco y un poquito de mantequilla y un poquito de cebollas cambrán y un poquito de sal al gusto. Pero ya que todo esto esté, amigas, ya regreso con ustedes. Pues amigas, aquí ya tengo nuestra agua hirviendo y para todo eso le voy a poner un chorrito de aceite de oliva, nada más muy poquito, amigas, y una pizquita de sal, no mucha. Les voy a enseñar qué tanta es la pizca. Miren, esta es la pizca de sal que le van a poner. Y mi agua ya está hirviendo. Vamos a proceder a poner todo esto. Y ya que esto esté, se los enseño. Esto dura, esto se cose bien rápido, amigas. Como en unos 15, 20 minutos, esto ya está. Y una vez que ya esté, pues les enseño cómo va a quedar esto, ¿ok? De 10 a 15 minutos, esta pasta ya debe de estar. Miren que pronto se está desbaratando, ¿ok? Pero regreso con ustedes. Ya se me andaba olvidando el pollo. Y miren, lo voy a cortar así en pedazos pequeños para ponerlo a dorar con un poco de mantequilla. La mantequilla que tenemos aquí. Y pues este lo vamos a hacer de pollo. Este va a ser un fettuccine picante. Spicy a little bit, poquito. Y así lo vamos a cortar, amigas, miren. Y después lo vamos a agarrar en trozos pequeños. Así, como ustedes están viendo. La medida, pues al gusto, ¿no? Y ya ahorita lo pongo en un poco de mantequilla a dorar. Y ya les enseño a ustedes cómo va quedando todo esto. Y lo voy a sazonar un poquito con un poquito de lemon pepper. Un poquito de sazonador, como pueden ver aquí. Un poquito de sazonador y un poquito de lemon pepper. Y eso es todo lo que le vamos a poner. Y pues ya les enseño a ustedes cómo va quedando todo esto, amigas. Para tenerlo ya doradito, listo, para cuando ya nuestro fideo, nuestra pasta ya esté, entonces ya también nosotros estamos listas, ¿ok? Miren, así es como yo lo voy a hacer y así es como lo voy a marinar un poquito. Y le vamos a poner también un poquito de sazonador, así, lo voy a revolver. Y ya que esté bien revolvidito, se va derechito a mi sartén. Pero ya regreso con ustedes. Amiga, les comentaba que ya puse aquí un poquito de mantequilla y vamos a empezar a dorar nuestro pollo que ya lo marinamos. Y cuando ya esté, pues se los enseño, ¿ok? Lo que sigue, vamos a poner esto, amiga. Miren, vamos a poner la taza de leche. Vamos a poner el ranch. ¿Se acuerdan que le dije que iba a poner ranch? ¡Uy! ¡Qué batidero estoy haciendo aquí, amigas! Ya saben. ¡Un puro batidero aquí! Pero bueno, vamos a poner también lo que viene siendo la crema agria con todo y la pimienta negra.
Ok, vamos a poner todo esto a moler. Para todo esto, amigas, vamos a poner también dos ajitos, a que se muela allí. Un pedazo de cebolla. Para todo esto nada más vamos a poner la mitad de una mitad, así. Y vamos a poner, miren amigos, vamos a poner todo lo que viene siendo la barrita de queso crema, ¿verdad? En este caso esta es una barra completa de queso crema. Si quieren saber cuántas onzas es, pues ya se los voy a poner aquí en mi canal, en todas las... los ingredientes. El queso no lo vamos a poner todavía, ni tampoco las cebollitas, amigas, todavía no lo vamos a poner. Los chiles, sí, miren, si hasta aquí ustedes consideran que no quieren este fettuccine Alfredo enchiloso, pues no le pongan, solo le ponen un poquito de sal, ¿ok? Y con esto, pues lo van a poner a moler. Ustedes lo quieren como yo, que lo quiero picoso, entonces miren, le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 chiles y lo voy a poner a que se muela bien molido. Y miren, esto es la consistencia que les debe de quedar, así. Hasta aquí, si yo lo pruebo, quizás no está todavía el sabor porque la sal no la ha agarrado. Pero una vez que ya la tengamos en el sartén y esté hirviendo, es el momento de probarla y ponerle más salecita si es que le hace falta, ¿ok? El queso se lo vamos a poner cuando ya estemos haciéndolo. Miren, amigas, hasta aquí, déjenme mostrarles que ya mi pollo, ¿verdad? Los pedacitos de pollo ya están bien doraditos, así como ustedes lo están viendo. Entonces ya lo vamos a apagar y vamos a continuar con lo que sigue. Miren, amigas, aquí sí, ahora sí vamos a ponerle lo que viene siendo la otra mitad de cebolla y lo que viene siendo las cebollitas cambrán en este mismo sartén, ¿ok? Lo que podemos hacer allí, amigas, es ponerles un poquitito de agua, nada más para que agarre la consistencia, para que suelte todo el jugo aquí del pollo. Miren, así es como lo quiero yo y quiero que se quede esto todo así, y inmediatamente vamos a agregarle todo lo que viene siendo todo lo que viene siendo la salsita que vamos a usar para esto. Quiero que lo meneen bien meneadito, así como les estoy enseñando yo, y lo vamos a dejar que esto hierva un poquitito para probarlo de su sabor, y ya regreso con ustedes ahorita que esto ya esté hirviendo. Pues amigas, aquí estamos, miren, me quedó la olla chiquita, o aquí la voy a vaciar en esta más grande. Vamos a vaciarla aquí completamente, ya está hirviendo. Y lo que vamos a hacer es probarla. Acuérdense que hasta aquí yo quiero que sea su sabor de ustedes, ¿ok? Sin quemarse. A mí aquí le hace falta un poquito de sal. Yo le voy a poner un poco de sal. Ustedes le ponen a su gusto. Y hasta aquí, amigas, ahorita que esto ya estaba hirviendo, vamos a ponerle lo que viene siendo el queso. El queso se lo vamos a desbaratar así. Se lo vamos a desbaratar. Lo vamos a seguir meneando completamente. Lo vamos a seguir meneando. Y acuérdense que para todo esto, amigas, ya tengo la pasta, miren. Entonces ahora sí viene el tiempo de poner todo lo que viene siendo la pasta. Con cuidado, no se vayan a quemar, porque todo esto está caliente. Y esto es lo que vamos a hacer, miren. Lo vamos a poner, lo vamos a dejar que hierva.
Hasta aquí vamos a ponerle el pollo, todo el pollito, y lo vamos a seguir batiendo. Lo vamos a seguir batiendo, amigas. Y cuando está ya otra vez del último hervor con todo y el pollo, le vamos a echar el queso parmesán. Pero hasta aquí, amigas, así es como va quedando, ¿ok? Pues miren, amigas, así es como ha quedado. Déjenme decirle que ya lo probé a mi sabor y está delicioso. Importante que lo sigan meneando para que no se les vaya a pegar. Acuérdense que entre más tiempo lo dejen, pues se les puede espesar un poquito más, ¿no? Pero hasta aquí, esto ya para mí ya está. Solo que voy a hacer ahora es agregarle lo que viene siendo el queso, ¿verdad? El queso parmesán, se lo vamos a poner todo arriba. Y lo voy a dejar, se lo voy a distribuir ahí. Nada más le vamos a dar una meneadita, amigas, así como ustedes me están viendo. Una meneadita y lo voy a tapar y lo voy a apagar. Entonces ya le enseño a ustedes cómo quedó esto. Hasta aquí lo voy a tapar, amigas. Y ahí está. Se queda tapadito, ya hirviendo. Como pueden ver, ya está hirviendo y lo voy a tapar y lo... Miren, amigas, así es como ha quedado mi plato. Delicioso. Le puse un poquito de parsley, ¿verdad? Allí, para que de decoración. Pero así es como ha quedado mi platillo. Y ya regreso con ustedes para enseñarles cómo me como yo este riquísimo plato. Bye, bye. Pues, amigas, aquí ya estoy lista para enseñarles cómo nos vamos a comer este riquísimo fettuccine Alfredo. Pasta estilo Alfredo fettuccine. Pero picosa, amiga, miren, me ha quedado deliciosa. Pero antes que nada, antes de despedirme y de probar esta riquísima sopa de pasta, déjenme decirles una cosa. Bueno, quiero mandarle unos saluditos a la familia de María Córdoba. Familia, un abrazo a todos ustedes, bienvenidos al canal de la señora Leti. Les mando un cariñoso beso y abrazo. También a García de León, hasta Tijuana. ¿Qué tal, amigos? Mira, déjame decirte, García de León, hasta Tijuana. Cualquier día por ahí te miro, porque yo ando mucho en Tijuana. Voy seguido por allá, así es que por ahí cualquier día nos encontramos. Así es que también unos saluditos, unos cumpleaños a la señora Carolina Piris, que te va, creo que te estoy saludando, ya pasó tu cumpleaños, Carolina Piris, pero igualmente te mando un abrazo de parte de la señora Leti. Gracias por el apoyo a todos ustedes, a mi canal. Déjenme decirles que sin ustedes, pues yo le paro. El día que ustedes ya no me apoyen, mujeres, le paro. Porque miren, yo les voy a decir una cosa. Yo, en verdad, que sigo en este canal porque ustedes me quieren tener aquí y porque ustedes me siguen viendo, amigas. Así es que, y para los que tampoco no les caigo bien y que no les gustan mis recetas, pues también yo lo entiendo, ¿saben? Porque de entrada hay veces que la gente nos cae medio mal. Pero si me da la oportunidad, a lo mejor te puedo caer bien. Así es que, bueno, hablando de cosas bellas, mujeres, déjenme decirles una cosa. Esta pasta ha quedado, amigas, miren, me quemo. Deliciosa, enchilosa como a mí me gusta. Y déjenme decirles que a esta pasta, mi madre, le ponía hasta brócoli, mujeres. Déjenme decirles que hoy yo no tenía brócoli aquí en mi cocina, si no lo sorprendo con hasta pedacitos de brócoli. Si ustedes tienen, miren, al último, ya cuando ponemos la pura salsa en el sartén, le pueden poner pedacitos de brócoli y al último le ponen la pasta y les va a salir deliciosa. Pero hasta aquí, mujeres, esto está delicioso. Los invito a que sigan intentando hacer estas recetas mías. Enchilosa o sin chile, les va a quedar deliciosa. Así es que, como decía un actor, hasta la vista, baby. Bye, bye.